tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo... ¡buah! ¿Cómo explicarlo sin decir buah? Hoy os traigo un pedazo de brownie que... ¡buah! Sabe a chocolate, que es que vamos, eso te quita las penas pasadas, las penas que tengas ahora, las penas que tengan que venir. O sea, esto te vacuna de penas para siempre, para siempre, para siempre. Sabe a chocolate que te mueres, es súper fácil y no lleva huevo. Con lo que, pues mira, eso que nos ahorramos y encima, pues oye, pues no siempre tenemos huevos. Así que se hace en nada, en nada, en nada. Esta vez lo vamos a hacer en microondas, aunque... por lo que me estáis comentando, pues en nada lo vamos a hacer también, pues de otra manera, igual de fácil, ¿vale? Así que, pues nada, empezamos en un momentillo, que esto, de verdad, que se tarda en nada, vais a decir, es imposible. Tardo yo más en marearos y en hablaros que lo que tarda en hacerse el bizcocho. Rápido, rápido. Primero, por un lado mezclamos los ingredientes que se llaman líquidos, que bueno, entre ellos, pues se incluye el azúcar, aunque el azúcar no es líquido, pero bueno. A ver, esta vez voy a echar azúcar blanca, podéis echar... agave, podéis echar azúcar moreno, stevia, podéis echar lo que queráis, sale igual de bueno, ¿de acuerdo? Lo único, las cantidades, bueno, pues tenemos unas 9 cucharadas de azúcar, que son 200 gramos, pues de stevia suele ser pues unas 3 soperas como mucho. Ojo que la stevia endulza muchísimo, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos allá, 9. Otra cosa, a lo mejor pensáis, jolín, es que 200 gramos de azúcar, 9 cucharadas, es un mogollón, ¿vale? De verdad, hacedme caso, porque yo lo he hecho otras veces con menos azúcar y le falta, queda como diría mi abuelo, queda soso, ¿vale? Así que nada, aunque lleve chocolate, aunque lleve todo, el azúcar, echadlo así, porque si no, el chocolate luego no va a saber tanto, ¿vale? Que esto es un truquillo. Pues venga, vamos allá, a ver. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uy, qué justi. Y 9, bueno, esta miseria, nada, pero vamos, 9, no me hagáis caso, ¿vale? A ver esto, venga, por ahí. Venga, ¿qué echamos? 5 cucharadas soperas de aceite, en este caso de girasol, ¿vale? Que son, pues, 50 gramos. 1, 3, 4 y 5. Si os pasáis un poquito, pues bueno, a ver, no pasa nada, ¿vale? Un poquito no pasa nada, ¿de acuerdo? Si fuera otro tipo de receta, pues como unos macarons o algo así, que son súper, 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 súper milimétricas, pues ahí sí que os diría, no, no os paséis, ¿vale? Pero bueno, en esta no pasa nada. Y ahora, leche normal, corriente y moliente, puede ser, pues, leche de vaca o de soja, la que podáis tomar y la que os guste, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de leche vegetal, lo que os guste. Pues un vaso, 250 mililitros. Vale, mira, me quedo con la cuchara aquí. A ver, quitamos esto. Y ahora lo podéis batir con batidora eléctrica, pero bueno, con un tenedor, con lo que tengáis. Nada, simplemente que se integren los ingredientes, ¿vale? Ir mezclando un poquito y ya está. En este punto, si queréis echar un poquito de esencia de vainilla, pues podríais echar una cucharadita de postre. Pero bueno, vamos a quitar la vainilla para que sepa a chocolate a tope. Vale. Y ahora os cuento una cosa que me ha pasado. Pero bueno, no os quiero esconder nada. Así que de todo salimos, ¿vale? Pues si os pasa a vosotros, pues que... os lo voy adelantando. Que no tenía chocolate negro. Yo no sé, aquí algún ratón en casa se lo ha comido. Y cuando he ido a echar mano el chocolate negro, pues ahí me he encontrado el sitio. Vamos, que no sé qué ratón se lo habrá comido. Luego interrogaré, a ver... No sé si os pasa, pero a veces vais a echar mano de una cosa y no hay, pues bueno, sí. A ver, pues claro, a mí no me enfada, pero jolín, pues dilo. Oye, que me he comido esto. Vale, pues genial, más que nada para saber lo que se hace falta comprarlo. Bueno, pues nada, se ha mezclado, vale, nada, simplemente que se disuelva un poquito el azúcar, ¿de acuerdo? Venga. Y ahora, pues vamos a empezar a echar lo que son los ingredientes, pues sólidos, que son, pues la harina, todo, ¿vale? Pero vamos a irlo tamizando. Entonces, echamos 2 cucharadas soperas. Mira, como no roza el fondo, lo voy a echar así, venga. 2 cucharadas soperas de cacao. Un segundito. Que si no están limpias las cosas, no salen igual de bien. Venga. Vale, cacao, el que tengáis. Es mejor... a ver, voy a decir marca comercial, ¿vale? Bueno, 2 cucharadas soperas. Es que esa se me ha quedado un poquito corta, ¿vale? Podéis echarle, pues, Nesquik, Colacao, pero...
lo que tengáis, ¿vale? Pero sí que es mejor que echéis cacao sin azúcar de este especial como postres, ¿vale? Porque luego el sabor que da el bizcocho, aparte que el color es el color este casi negro, es característico del brownie, luego el sabor a chocolate es más fuerte. A pesar de que no lleva azúcar, luego el sabor es más fuerte. Así que yo sé que este tipo de cacao es un poquito más caro. Bueno, tamizar es ir colándolo, ¿vale? Pero merece la pena, ¿vale? Tampoco gastas tanto, ¿sabes? Venga, vamos allá. Estas bolitas, pues bueno, a ver, esto no lo vamos a tirar. La ayudamos un poquito con la cuchara. Que se vaya deshaciendo. Y ya está. Es que en otras recetas os he dicho, bueno, esto ya lo he tamizado. Bueno, pero a lo mejor pues hay alguien que no sabe lo que es tamizar. Bueno, lo hacemos en un momento. Que realmente no se tarda nada. ¿Sabes qué pasa? Que a mí a veces me agobia hacer perder el tiempo a la gente, ¿sabes? Pero bueno, estamos aprendiendo, así que no pasa nada. Venga, una pizquita. Esto, lo vamos a apoyar aquí, que no roce la mesa. Una pizquita, lo que es una cucharadita pequeña, nada, media cucharadita, una pizquita, mira. Mis pizquitas también son pequeñas. ¿Vale? Es que mis pizquitas, una pizquita de sal. Pues ahora, fuera. Porque muchas veces, ¿cuánto es una pizquita? ¿Cuánto es una pizquita? Pues es poquito. Venga, mezclamos. Vamos mezclando pues para que no nos quede pues demasiado grumo luego, ¿vale? Si os quedaran grumos por un casual, no os cortéis. Mira, aquí una piedrecita de cacao. Con la batidora eléctrica, y se acabó, no complicaros, ¿eh? ¿Vale? Este bizcocho es muy sencillo. No lleva huevo, entonces no hay que montar nada, ¿vale? Así que, agobios los justos. Esto es, yo creo, de los bizcochos más fáciles que existen en el mundo. Venga, seguimos tamizando. A ver, limpiamos la cuchara otra vez. Venga, no se tarda nada en limpiar las cosas, la verdad. Venga, 4 cucharadas soperas de harina, que son unos 120 gramos, ¿vale? Mis cucharadas son colmadas. Colmadas es que están llenas a tope, ¿vale? Venga, 1, 2... Fijaos, pedazo cucharazo. 3 y 4. Venga, y esto, ahora, por ahí delante. Vamos allá. Y tamizamos. Pongo la mano delante, tenía que hacerlo así mejor. A mí me da igual, o sea, a ver, me apaño un poco más con la derecha, pero con la izquierda también me apaño, De pequeña era zurda, o sea, que imaginaros. Llega un momento que, no sé cuándo cambié, imagino que en el cole. Vale, entonces mirad, ¿habéis visto cómo queda? La harina finita, pues bueno, tamizar. A ver, si alguna vez se olvida, pues no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que las cosas quedan, pues mejor. Queda más finita, como más arenita. ¿De acuerdo? Y ahora, traca. Mirad, quiero que lo veáis así, ¿vale? Vamos a echar un sobre de levadura química, lo que vienen a ser 15 gramos. Pues la tamizamos también, aunque la levadura suele venir muy finita, pero bueno. Si la tenéis, ahora vende, bueno, el otro día lo vi, a lo mejor lleva ya desde, ni se sabe, pero bueno, yo me he enterado tarde, que eso también suele pagar. Hay levaduras que la venden como en una bolsa grande, bueno, pues 15 gramos, lo que es un sobre ahora. Esto fuera, y le damos otro meneo para el cuerpo, esto fuera. A ver, un segundo, vamos a limpiar. Y así trabajamos mejor, venga. Le damos el meneo, meneo la cámara, meneo todo, todo lo meneo. Venga. Nada, simplemente pues integrando, ¿de acuerdo? Vamos cogiendo los bordes. Para que ya veis que esto más sencillo, imposible. Venga, así, ahora ya está. Vale, ¿y ahora qué voy a hacer? A ver. Mira, la masa queda líquida, ¿de acuerdo? No sé si lo veis. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, en este cacharrito tengo 90 gramos de chocolate y 30 de mantequilla. 30 de mantequilla es como una cucharada sopera de mantequilla, ¿vale? Entonces, ¿qué me ha pasado? Pues lo que os he contado, que me he quedado sin chocolate negro. Y hoy está todo cerrado. Y es que me muero para hacer el brownie. Así que, si alguna vez os pasa, yo a veces he hecho chocolate con leche. ¿Diferencias? Pues que con el chocolate negro, el brownie sabe un poco más a chocolate fuerte. Con chocolate con leche sabe un poquito menos. ¿De acuerdo? Simplemente. Pero vamos, que va a salir igual de bueno y de oscuro y de todo. Vamos a probarlo. ¿De acuerdo? Lo voy a derretir al microondas. Y ahora, cuando esté derretido,
os enseño cómo queda y os digo exacto, exacto el tiempo que lo he tenido, ¿vale? Esperadme. Pues mirad, un minuto lo he tenido, ¿de acuerdo? Nada, mezclamos bien, que se mezcle bien el chocolate derretido con la mantequilla. Ojo, que no se os queme, porque el chocolate es súper fácil que se queme, ¿de acuerdo? Pues nada, mezclamos un poquito. En vez de tener un minuto así del tirón, pues bueno, le dais un par de vueltas, lo sacáis, vais mirando que el chocolate se haya fundido un poquito, ¿vale? Porque cada microondas es un mundo, es lo que os digo siempre, siempre digo el mismo rollo, pero es verdad. Vale, entonces ir mirando para que no se os queme el chocolate, porque una vez que se queme el chocolate no hay nada que hacer, ya eso no queda bien, ya es para tirar, entonces es una pena tirar tanto, es una pena. Vale, bueno, ¿lo veis? Queda derretido y ya lo hemos juntado todo. Y venga, vamos a echarlo a nuestra masa. Vamos así a limpiarlo todo, que no se nos quede nada. Venga. Y es que he puesto eso, que si no, he puesto porque si no, como quemaba tanto. Bueno, aquí lo aguanto. O sea, no, o sea, quema, pero vamos, tampoco es una cosa de ay, Dios mío, qué exageración. Bueno, vamos a ver. Si me apaño con una mano, no sé si lo veis. Venga, vamos a ir añadiendo poquito a poco. Buah, esto ya huele a chocolate, que es que. Pff, yo no sé si voy a aguantar, ¿eh? Madre mía. Venga, y ahora ya. Pues nada. Esto es un invento, ¿eh? La espatulilla esta es un invento, desde luego. Venga, lo echamos todo. Y ya lo tenemos. No puede ser. Hombre, ya te digo que puede ser. Esto ya lo tenemos. Pero bueno, tan fácil. Con la fama que tiene el brownie. Tan fácil. Es que a veces creamos famas de las cosas que no. Que no. Hacedme caso que esto es muy fácil. Que esto en un momento. Jolín, que llegan los colegas, lo haces. Que llega alguien, lo haces. Un cumpleaños, ya tienes la tarta. Es que es súper fácil. O sea, que es que. O te quieres dar un capricho, te haces el brownie. Y te coges, pues eso. Ese momento que nunca tenemos, pues mira, ya tienes excusa. Venga, pues ya está. ¿Vale? Ahora. Clink, 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 clink. ¡Ay, mira, por hacer el ganso! Mira, mira lo que ha pasado por hacer el ganso. Venga, vamos a ver esta preciosidad por aquí. A ver, plas. Va a ir al microondas, entonces tenéis que utilizar un recipiente apto para el microondas, de cristal, de silicona, lo que tengáis. Un bol, lo que tengáis, ¿vale? A ver, para que no se pegue el bizcocho, lo podéis untar de mantequilla, un poquito, lo untáis así con el dedo, con un pincel, con lo que tengáis y le añadís un pelín de harina, ¿vale? O sea, digamos que lo manchéis un poquito, ¿vale? Pero yo he descubierto, cling cling, el papel de horno. Entonces he cortado un cuadrado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mirad, se quedan arrugaditas así las esquinas y luego pues va a dar la forma a nuestro bizcocho. Dos opciones. O mojamos un poquito debajo del grifo el papel y una vez mojado, como está húmedo, se adapta a lo que tú quieras. O esto os va a dejar locos. Esto os va a dejar locos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues nada, doblamos en cuatro. Joder, cómo me gusta la geometría. Esto es una cosa. Y nada, en la esquinita, pues nada. Es que esto va a sacar apuros en otros moldes, por eso os prefiero enseñaros así, porque mojar el papel es lo más fácil, pero esto así es lo más complicado, así que prefiero enseñaros lo complicado y lo fácil pues ya lo tenéis vosotros más que apañado. ¿Veis? Y así ya no se forman las arruguitas y nos va a quedar un bizcocho a tope, ¿de acuerdo? Pues ahora, truco del almendruco. Esto es un like, ¿eh? Nada, ya con que lo probéis y si os guste, ¡buah! Pues nada, vertemos nuestra masa. Venga, vamos allá. Jolín, nos va a salir un bizcocho. Nos va a salir un brownie que te mueres. Madre mía, bueno, de verdad, me encantaría que estuvieses aquí para que lo hiciéramos juntos. Porque es que, de verdad, estas cosas solamente traen buenos momentos. De verdad. Yo no conozco a nadie que haga un brownie enfadado. A nadie. Estas cosas solamente traen buenos momentos. Y nos tenemos que llenar de buenos momentos. De verdad, eso que no nos falte nunca. Bueno. Pegamos aquí un poco de meneo para que salgan las burbujitas. No sé si lo veis. Y microondas. Tope de potencia. Mi microondas no tiene grill, no tiene nada. En principio,
Bueno, tope de potencia que son 800 vatios, que no os he dicho nada. En principio serán 4 minutos, pero voy a hacerlo y ahora os cuento. ¿Vale? El tiempo exacto que lo he tenido yo. Esperadme. ¡Ay, esperad! Mirad, y digo, esto es opcional. Lo estaba viendo y digo, ¿por qué he puesto yo esto? A ver, mirad. He encontrado que las venden estas pepitas de chocolate. Si no, podéis hacerlo vosotros. Derretís chocolate, ponéis puntitos y lo congeláis. ¿De acuerdo? Entonces, estas pepitas aguantan muchísimo el calor. Entonces, voy a hacer una prueba. Además, lo quería probar con vosotros. ¿Vale? Yo siempre lo he hecho sin las pepitas, pero es que, no sé, lo quería probar con vosotros. Narices, es que, jolín, me gusta. Me gusta estar con vosotros y quiero probar. Todo sea que ahora meta la pata, ¿eh? Diga, ¡buah, esto vaya porquería! Pero vamos, vamos a probarlo juntos. ¿Os parece? ¿Os apetece? Venga, a ver. Vamos a ver. Nada, sigue echando unas poquitas. ¡Buah, esto como quede bien, hemos triunfado! De verdad, esto como quede bien, hemos triunfado, ya os lo digo. Porque un brownie que sepa chocolate como el que os estoy ahí enseñando y que encima tenga el extra de chocolate, vamos, es que esto nos hemos ganado la medalla. Ahora sí, microondas ya os cuento. Hasta ahora. Ya. Recién sacado del microondas. Abraza. Así que como podéis ver, he puesto un poquito, pues un mantelito debajo porque si no esto, vamos, se funde. Entonces, a ver, os cuento. Espera, que estoy viendo por aquí que se me ha manchado. Limpiamos. A ver. Las cosas os las cuento como son. Si os pongo esto perfectamente limpio el molde y tal, diréis, bueno, ¿qué ha pasado? Mi brownie no sale así de microondas. Bueno, pues por eso prefiero enseñároslo así para que veáis que esto es como sale, ¿de acuerdo? Ha tenido aquí un intento de desbordamiento, pero al final se lo ha pensado y ya se ha quedado bien. A ver, al final lo he tenido 7 minutos, ¿vale? Sin grill y sin nada, a tope de potencia, que son 800 vatios. Y diréis, ¿por qué otros bizcochos que has hecho han tardado 3 o 4 minutos y este tarda 7? Bueno, pues por dos cosas. Este molde, este recipiente que he utilizado, pues mirad mi palmo, pues medirá unos 25 centímetros, ¿vale? Entonces, este molde es un poquito más grande. Y además, este bizcocho, este brownie, no lleva huevo. ¿Qué significa? Que los que sí llevan huevo, pues claro, el huevo hace que todo se cuaje, se cueza antes. ¿De acuerdo? Los bizcochos o las masas, en este caso este brownie, que no llevan huevo, tardarán siempre un poquito más en hacerse. Así que no os agobiéis cuando veáis que vais por el minuto 6 y todavía le falta un poquito. ¿De acuerdo? No pasa nada. ¿Cómo lo sabéis? Pues nada, ponéis un palillo, pincháis y bueno, pues más o menos sale limpio. ¿De acuerdo? Los brownies tampoco tienen que quedar muy, muy, muy cocidos, porque lo suyo es que queden un pelín, no crudos, pero un pelín, que les falte un pelín para que queden así jugosos y el chocolate todavía esté derretido. No quede cuajado del todo. ¿Vale? De todas maneras, id mirando, porque cada microondas, pues eso, el rollo que os cuento siempre, pues que es un mundo. Así que, como está abrasando, no lo voy a desmoldar, porque si lo desmoldáis en caliente, pues eso. Se resquebraja, se abre, bueno, un cisco que dices, bueno, todo esto para esto, pues ya tanto tiempo para esto, bueno, pues no. ¡Fuerza de voluntad! ¡Hay que esperar a que enfríe! ¡Fuerza de voluntad lo conseguiremos! Cuando esté frío, desmoldo y lo presento para que veáis cómo queda. Porque esto huele... Esto, mira, pone aquí. ¡Cómeme ya mismo! Huele a chocolate que te mueres. Así que, pues nada. Vamos a esperar, ¿de acuerdo? Pero si veo que tarda un poquito, pues deciros lo de siempre, familia. Disfrutadlo. Hacedlo. Probadlo. Compartidlo porque solamente os va a traer buenos momentos y que bueno, ya veis que lo puede tomar todo el mundo, tanto los que pueden tomar huevo como los que no, y que pues nada, una vez más hemos hecho algo para todos. Que un besazo enorme. Esto es un oh my god. Adiós. Ya no me podía ir sin enseñároslo. Aquí lo tenéis. ¡Buah! Probadlo, de verdad. Probadlo. Impresionante. Adiós.